¿Qué opina de que su hija exponga en redes sociales su sexualidad y vida personal? Ya, eso es una pregunta que es un poco gusto hacérsela, pero no contestes por mí, mamita. Estuve llorando 5 meses. El padre de Dina me la dejó en la uña con Dina con B. ¿Eso te va a pasar la presentación? ¿Pero de cojones? Ya estoy grabando. Dina, no. ¡Holi! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Dinamitas, hoy estamos aquí para hacer un video que me han pedido muchísimo. Por fin, traje a la Booty Stars. Y esta vez, no peleando, no gritando, sino... ¿Cómo me dijiste que ibas a venir? Fisna. ¡Ay, qué bajita! Levanta tu mamá. Mira, mi mamá está aquí hoy para responder unas preguntas que ustedes dejaron en Instagram. Síganla en su Instagram también, aquí estará apareciendo en pantalla. Ah, claro que de sexo no, que hace 11 años estoy retirada. Un dato totalmente innecesario, pero bueno. Estoy pero con bueno, pena, estoy nerviosa. Cuando Dina nació, que le pusiste el nombre, ¿ya lo tenías pensado o solo se te ocurrió? Ya lo teníamos pensado. Cuenta, ¿por qué me pusiste Dina? Bueno... No le íbamos a poner Dina, pero vino un tío del Yuba y me dijo que me iba a dar la cadena de oro para Dina y una batica y zapatico y muchas cositas. Que hacían falta. Que me hacían mucha falta. Y Dina es un nombre bonito. Dina es un nombre de la Biblia. Yo sabía que mi hija iba a ser muy, ¿cómo se puede decir? Bibliánica, no. Ella sabía que iba a ser una hija muy santa. Devota. Dale, pero tú eres una niña muy buena. Ah, sí. Dina, cuando eras chiquita, ¿se portaba mal contigo o te hacía bastante caso? No, ella me hacía bastante caso. Dina era bastante. Dina era una niña muy, muy buena, muy buena, muy buena. Viciosa al televisor. Y ahora al teléfono. Y ahora el teléfono. ¿Qué se siente tener una hija media loca que te hace hacer cosas para las redes? Mi hija no es media loca, te voy a aclarar. Mi hija es loca entera. Voy a contestarte serio, mira. No me parece a mí correcto que tú me digas a mí que mi hija es mi media loca. No, 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 no. Yo lo que amo a mi hija y lo que tenga que hacer por mi hija lo voy a hacer. ¡Ay, qué bonita! ¿Te dolió parir a Dina? No la parí, pero me dolió. Tuve 12 horas de dolores para que después me rajaran la barriga. Sí, fui cesárea. Desde la barriga me estaba dando trabajo. Dice una, nada que preguntar. Tienes a la mejor mamá del mundo, me encantó el video. ¿Cómo se llama esa? Chabeli Figueredo. Chabeli, besito, mi amor. ¿Por qué no me hace su nuero? ¿Quieres ver una foto? A ver, ¿qué tal? Me dice si sirve para nuero o no. Mírala ahí. Este niño. ¿Te gusta? Este niño no me parece a mí. Yo conozco los gustos de mi hija y quítate esa pajita. Pajita de paja mental. Un tipurecito el niño. Bueno, ¿qué cojones que tú quieres ver a mi hija? Definitivamente no voy a poner la foto de chiquito. Si tuvieras 20 años, ¿qué harías? Mira, eso es una pregunta que es un poco gusto hacérsela. Eso es machacarse la corbata, torturarse. Ya yo no voy a tener más 20 años. Lo que no dicen, yo lo único que puedo aconsejarle al que tenga 20 años, lo que debería de hacer. Primeramente, disfrutar mucho la vida, que es una, pero con una cordura. Sí, relajito con orden. Sí, ya, disfrutar la vida. ¿Cuál ha sido la mayor pena que te ha hecho pasar, Dina? Yo no lo he hecho pasar nunca penas. Pero no contestes por mí, mamita. Mi hija nunca me ha hecho pasar penas. ¿Qué se siente ser mamá de esa muchacha tan loca y extraordinaria? Y dale guana con la palangana, que mi hija no es loca. Mi hija es hiperactiva desde chiquitica, pero no es loca. Una persona loca es la que hace las cosas sin una cordura, sin una razón, sin un motivo. Sí. Pero es que loca actualmente en la modernidad es como, no valiente, sino como que se atreve a hacer las cosas, como que no le da pena nada. Ah, porque los locos ahora son eso. ¿Cuál fue la travesura más fuerte que ha hecho Dina? Yo no me acuerdo que te hayas hecho ninguna maldad. Yo era una niña ella, buena. No, ella es maldita en el sentido de bobería, guanajadas. Pero yo en la escuela me metía unas mordidas en las nalgas que me daban ganas de zafarle todos los dientes. Esas maldades eran las que ella hacía. ¿Cómo hace la Booty para aguantar algunos comentarios sin sentido que le hacen a Dina que pueden llegar a doler? ¿Tú has leído comentarios malos? Sí. Cuando el instinto de el sádico ese que y trató de hacer eso, la gente, muchas personas hablaron muy mal. Pero como dije ahorita, la vida hay que disfrutarla y ya con esta edad nadie me va a calentar
la moropa. En español se lo pasa por la puta. ¿A qué hora nació Dina? 8:15 de la noche. ¿Cómo te sentiste cuando Dina se mudó sola por primera vez? Y por primera vez no fue esta. Bueno, por primera vez sí me sentí bastante mal. ¿Por qué? Porque sabía que no iba a salir bien. Claro, porque me mudé con un novio. Por la primera vez que Dina se murió, me tuvo... ¡Puta, se murió! ¡Cosa eso! ¡Ay, Diosito, no me oía! Es que tú sentiste que me había muerto. La primera vez que Dina se mudó, me estuve llorando 5 meses. ¡Ay, puti! Dina, todo pero el tiempo que estuviste mudada, yo lloré porque te extrañaba mucho. Miren, la historia completa estará saliendo aquí, que es la historia de Pancracio. Ahí yo hice la historia. ¿Qué se siente tener una hija influencer? Se siente un calor así en el cuerpo. Una pregunta que... Unas palpitaciones. ¡Un tablazo! No puedo contestar con el que se siente. Ya, amiga, no contestes nada. Lo que, como lo estás haciendo. No, no, Dina, no es. Yo no voy a poner ahí porque el que me hizo la pregunta va a decir, mire, esta vieja como me coge a decir. No. Siente mucho orgullo. Ay, qué bonito. Y mucho, sí, es verdad, y mucho amor porque está haciendo lo que a ella le gusta. Al sentirse ella realizada, me siento realizada yo. Y podrán ver, aquí le voy a poner cartelito de mi video. ¿Qué opina de que su hija exponga en redes sociales su sexualidad y vida personal? Ay, ¿qué voy a opinar? Ya con mi hija tiene 25 años, ya yo puedo dar un consejo, pero ¿qué voy a opinar? Aparte, particularmente, Dinamito, a mí también me encantan esas cosas así que ella se pone. ¿Cómo se llama? La lencería. La lencería esa, lo que pasa es que en mi tiempo sí me iban a matar si yo ponía una cosa esa. A mi mamá le gustan mis videos. A mí me encantan. ¿Qué es lo que más te gusta de Dina? Tengo que pensar esa pregunta, porque si me preguntan qué es lo que menos te gusta, pero me preguntan qué es lo que más me gusta, es que a mí me gusta todo. Ay, qué bonito. Espérate, que siempre hay algo que no gusta. Ay, ¿qué es lo que no te gusta? Ay, que Dina no se calla cuando estamos conversando, ella quiere conversar más que yo. ¿Estás de acuerdo con lo que está haciendo? Sí, ¿cómo que no? ¿Qué piensas sobre lo que publica? ¿Qué pienso? Que está haciendo lo que a ella le gusta. Y cuando uno hace lo que le gusta, sea lo que sea, mientras te guste, te sientes bien contigo mismo. Lo demás no importa, contigo mismo. ¿Qué es lo que más les gusta hacer juntas? Dormir, a mí me gusta. Ay, mucho. Iba a decir dormir eso, con mi niña. Ay, puti, no dormimos juntas. Describe a Dina en 3 palabras. Puta. No, Dina, no, eso yo puedo. Yo no estoy. Tú, eso tienes que darle el corte. Puta no, sata. No, pero si no es puto, tú no eres puto. Sado masoquista. ¿Qué cosa es eso? ¡Déjame el puta! Ya voy a hablar en serio. No, directa conmigo hay que preguntarme. Inteligente. Linda. Para mí es bella. Sí soy. Y muy, muy, muy pasional. Eso no es una virtud, pero bueno. Si Dino hubiese nacido niño, ¿cómo lo hubieras puesto? Dino. Porque mi tío me iba a dar la cadenita con el pantaloncito. ¿Qué se siente ser la madre de la mejor? No puedo decir eso. Esa pregunta, mira, te la voy a contestar lo más sincera que yo pueda. No siento que yo sea la madre de la mejor. No puedo subirle el ego a mi hija. Todavía mi hija no es la mejor. Por tanto, no siento nada. ¡Ay! Yo también te quiero. Dice Gigi Rodríguez, habla acerca del embarazo de Dina, del tuyo, de mío, porque yo nunca me he embarazado, y de la relación con mi papá. Gigi, qué chismosa tú eres. No es Gigi, mamá. Ah, sí, sí, es Gigi. Dina fue una niña muy pedida. Ya yo estaba madurita, no había salido embarazada, y la pedí hasta que se me dio. Para mí fue un embarazo de maravilla. ¿Qué te voy a decir del padre de Dina? El padre de Dina me la dejó en la uña con Dina con B. No te puedo decir nada del padre de Dina. Ah, claro, es que ellos siempre me dicen que yo siempre hablo de ti, pero nunca hablo de mi papá. Bueno, si quieres un story time de mi mamá hablando sobre mi padre. Pero también tengo que decir, Dina, que no tuviste papá biológico, pero tuviste un papá de que crianza. Que me crió, pero yo tengo una foto en Instagram con él y contigo y con mi hermano. Lo mejor del mundo. Bueno, nada, ya se acabaron las preguntas. ¿Viste qué rápido? ¡Qué rápido! ¿Viste?
Si quieren ver a mi mamá aquí en un confesionario, o sea, ella dando los consejos a ustedes de la sección Dinastar Psicóloga, una sección que tengo de Dinastar Psicóloga, déjamelo en los comentarios y hago un sticker de preguntas y venimos aquí para que escuchen los buenos consejos de mi madre. Nada, que si les gustó este video le den un like, que comenten ahí abajo. ¿Qué más yo digo? Recuerden. Suscríbete. No. Recuerden. No. Hazlo con vitalidad. Recuerden que no existen imposibles, no existen. Si tienen un sueño, corran y consíganlo. Les mando un super besi y chao. Un beso.